Welcome our special guests for this meeting. We have a very large group of distinguished participants. It's going to be a wonderful two days. Um, I would like to begin by turning it over to uh, our gracious host, uh, Bishop Marcelo Sanchez Torondo, and uh, Jeffrey Sachs, who will say some opening remarks and then we will go into it. Sorry, I want to speak in Spanish because today is the language of the Pope and uh, I want to, <laughs> to follow the language of the Pope. Uh, We have the simultaneous translation in, uh, in, in this. You can, you can take it. I, I think it's the point two, or no. Eh, el tema que afrontamos hoy es un tema central. Lo fue en la historia humana, pero lo es más hoy por la cantidad de habitantes que hay en el planeta y por las distintas situaciones. Eh, y para encararlo tenemos que ir a, a los temas fundamentales. No se puede resolver solamente con los derechos, llamémosle jurídicos, derechos humanos jurídicos. Sino que, a mi entender, hay que ir más a fondo y considerar lo que los griegos y luego los medievales llamaban los derechos naturales, o sea, algo que es prejurídico. Hoy podemos decir prejurídico, pero que hace al humano. Y nadie puede no tener. Una amistad, porque la amistad, por ejemplo, para Aristóteles es la base de todas las virtudes. No hay ninguna virtud sin amistad. Un refugiado no tiene amistad. Nadie puede no tener una casa, una casa. Porque la casa significa una familia, significa una forma que después es también jurídica, pero es también prejurídica de vivir, asociación fundamental, que además es el inicio de la, de, la, de la progresión humana. Nadie no puede tener una casa. Y esto, naturalmente, eh, esto se pone muchas veces en conflicto con las tradiciones y las culturas que se han ido formando en las distintas áreas importantes, áreas geográficas. Y naturalmente podemos decir con Aristóteles que lo que hace a un a una país, una nación, es no los límites geográficos, porque hay, hay pueblos que uno reconoce como pueblos y no tienen, y no tienen un territorio. Excepcionalmente. O sea que lo que hace a una nación es sus valores, sus costumbres profundas. Eh, eh, Santo Tomás, comentando este texto, pone un ejemplo muy bonito y es del río Sena, donde, de París, donde él era profesor. Y dice: el río Sena no lo constituye el agua que fluye, sino el cauce, el cauce del río. Porque el agua cambia, el cauce no. Y estos valores permanentes, naturalmente, que han constituido muchas veces que son valores esenciales, humanos, hay que defender también. Pero hay que poner, digamos, una graduación de derechos y de deberes en un conflicto. Y entonces, no es posible poner solo estos... Valores como inmediatamente se en general se hace y dice no aquí no pueden venir porque no tienen otros valores tienen otra mentalidad de modo que tanto más que en definitiva el límite de las naciones es un límite artificial eh, según lo que podemos decir previamente a lo jurídico. Eh, todos los hombres tienen derecho a habitar el planeta y tienen derecho a tener una amistad y tienen derecho a tener una familia y tienen derecho a ser integrados en una sociedad. Yo creo que en todas las reflexiones no se tiene en cuenta de una cierta jerarquía de principios que pueden estar en conflicto, pero que nosotros queremos ahora profundizar. Muchas gracias por haber venido y creo que realmente esto puede servir para... Aclarar y para aclarar el panorama en una reflexión que puede servir también a, a la Santa Sede y que puede servir a otras instituciones. Muchas gracias. Let me uh, also join in thanking uh, our wondrous uh, colleagues uh, in. Joining for these two days of uh, discussions, and also uh, thank uh, uh, our host, uh, Marcelo, for uh, having us here in, um, in, in this uh, unique and magnificent place. And I know that based on uh, the quality of our discussions in the first two meetings and the trajectory that we're on, we will make some uh, important advances we're also lucky to be building on uh, the wonderful workshop that uh, Marcelo Suarez Orozco uh, hosted uh, on this topic uh, recently and with great uh, academic uh, scholarly uh, inputs as well we know that the issues of migration and refugees are uh, perhaps uh, at the boiling point in uh, politics in many countries right now. They certainly have been part of the fuel of the so called populist uh, rebellion uh, that is uh, occurring politically uh, in the United States and in Europe and elsewhere. So there is a very, very deep and visceral reaction to uh, the refugees. Coming from uh, the Middle East uh, and also the migration issues more generally, which are uh, very high on uh, the political salience. It's useful for us to know that the United Nations, which has had a very hard time with this issue traditionally uh, and has never uh, really established a framework for migration. Uh, is attempting for the first time to do so at the level of the General Assembly. A decision was taken in 2015 to try to reach a compact on migration by next year. Uh, and so there's an active diplomatic process that is underway to try to establish principles of migration. We'll be discussing uh, at length. The complexities of this subject, uh, the differences of refugees and migrants, the different sources of uh, migration, the changing nature of uh, migration, uh, and all of these are extremely important categories and distinctions to make to help uh, shape uh, a a new kind of consensus which certainly does not exist right now. so our meeting is enormously timely. Uh, as uh, marcelo just said, at the core of this uh, must lie ethics, i'm glad that we continued the tradition that within the first sentence, aristotle was mentioned uh, at least once. Uh, and that uh, always is a, a wonderful start uh, for us. Uh, our purpose is to add the ethical dimension to what are otherwise uh, political, power, uh, diplomatic, legal uh, discussions, but without being informed by ethics, we have no chance to reach the common good, uh, and that is uh, what brings us uniquely uh, together. So, I, without further ado, I just want to thank uh, all of the participants. Uh, we have a wonderful. Wonderful group for a very, very deep and rich discussion.